Hola, me voy conectando en este miércoles tempranito. ¿Cómo están? Vamos a darle tiempito acá a la gente que se vaya conectando. Como si, ay, me encanta este filtro. Este me encanta, me va con la ropa hoy. Ay, ya mi invitada está muy cumplida, me está mandando el request, ya la voy a aceptar en unos minutos. Juliana, el tema de hoy me encanta. Hola, hola, Heidi, buenos días. Buenos días, Maggie, Fabiola, Vilmita y todas las que se van conectando. Liz, feliz miércoles. ¿Cómo están? Listo, por aquí está Juliana. Hola, Juli. Hola. ¿Cómo Ay. estás? Bien, mi Nati, ¿y tú? Súper bien, feliz miércoles. Mírame este filtro. Es que Qué esos filtros risa son lo el. máximo. ¿Cómo estás, mi Nati? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ay, me encanta hacer estos lives porque la gente me saluda y aunque yo no los conozco, los siento muy cercanos. Qué bueno estar por aquí, mi Nati, me encanta. Sí, y gracias por aceptar la invitación y debo No, empezar. el honor es mío de estar aquí en la cuenta de Vivo Alto. Ay, debo empezar por decirte que parece que fuera casual, o sea, como que lo hubiéramos planeado, pero fue una casualidad, porque el miércoles pasado tuvimos como invitado a tu esposo, a Chef Jesús, para los que no saben, y esta semana estás tú. Pero fue así como que dije, es mayo, es el mes de las madres, déjame pensar en una persona que, o sea, que represente eso y que podamos hablar de un tema, pues que nos encanta, ¿no? Y es generar ingresos siendo madres. Sí, Nati, gracias, gracias por la invitación. Sí, fue una casualidad de que a él lo entrevistaste la semana pasada y bueno, que decidiste que fuera yo para hacer este live contigo hoy, de verdad que mucho honor. No, y es que es perfecto. Porque pues este tema creo que todas las que somos mamás lo vivimos en algún momento. Creo que son pocas las mamás que tienen, digamos, que ese lujo o esa libertad de no trabajar cuando están en embarazo, ¿no? Sí. Usualmente la mayoría de nosotras trabajamos hasta el último día que estamos embarazadas y después ahí como que todo empieza a cambiar en nosotras. Y yo quería que nos contaras. ¿Cómo fue ese proceso de dejar el mundo corporativo? Que a mí me encanta tu historia y siempre la cuentas a todas en tus lives y eso, pero Gracias. ¿cómo empezó eso a cambiar? O sea, Bueno, cuando pues dejaste de ser Nati, te mamá. cuento un poquito, digamos, más atrás de mi vida. Yo soy única hija y bueno, mis papás toda la vida trabajaron muchísimo. Sé que por darme lo mejor a mí y se los agradezco mucho, pero en realidad pues no fueron unos padres presentes. Yo me crié con mi abuela y con mi tía porque pues ellos trabajaban y trabajaban y se los agradezco de todo corazón y quiero retribuirles así sea una mínima parte de todo lo que ellos han hecho por mí, pero siempre eso estuvo en mi mente. Cuando yo me convertí en mamá, pues yo dije, yo de verdad quisiera ser una madre presente, pero desafortunadamente hace 5 años que nació mi hija, pues eso no era posible. Yo tenía que trabajar, trabajo en este país desde los 15 años en diferentes cosas, siguiéndole los pasos a mis padres, porque es que eso así fue que yo me eduqué. Yo nunca tuve una mamá, digamos, ama de casa en mi casa. Entonces yo siempre vi al papá y a la mamá trabajando. Y pues por ende yo a los 15 años pues comencé a trabajar. Entonces cuando quedé en embarazo de mi primera hija hace 5 años, pues no era posible retirarme del trabajo. Gracias a Dios pues contaba con la ayuda en ese momento de mi suegra, que me podía ayudar y no tenía que recurrir a alguien extraño o dejarla en una guardería, digamos, tan chiquitica. Entonces tuve esa bendición de tener ese apoyo, pero para serte sincera, Nati, pues siempre tuve en mi mente el tema de no repetir la historia. No sabía cómo hacerlo, no era posible monetariamente, o sea, mi ingreso en mi casa era algo esencial, digamos, parte de nuestra vida. Entonces, pues no era una decisión que yo podía tomar muy fácil. Claro.
Muy duro el proceso de que se le va a acabar a uno el tiempo de maternidad, que aquí, como sabes, pues son 12 semanas. Es un tiempo muy corto y uno pues muy sensible, las hormonas locas, eso para mí era horrible. Siempre que ya se me iban a cumplir esos 3 meses, yo llamaba a mi jefe y le decía que por favor que me dejara sin pago si quería, que no podía volver. Bueno, al final me tocaba sí o sí volver. Nace mi segunda hija, seguimos con la misma historia, pues yo ya llevaba 11 años en el banco. No en este en específico, pero digamos en total, entre los dos bancos, duré 11 años en el mundo corporativo, y cuando nace mi segunda hija y entra la pandemia, yo digo, ok, es el momento de yo realmente tomar esta decisión que siempre he querido tomar, reajustándonos en la casa como nos tengamos que reajustar, no contamos con mi ingreso, no importa, o sea, como te digo, uno siempre que gana más, entonces vive de cierta forma, pero en verdad tú no necesitas tanto lo para... esencial. Exactamente, exacto. Entonces, fue un año donde mi hija estudiaba desde la casa, donde yo trabajaba desde la casa, más mi hija pequeñita de, en ese momento, pues por de, ahí. De 2 años y medio, por ahí. Exacto, entonces era como que muy loco todo, y cuando ustedes me presentan esta oportunidad, pues digamos que me tocaron esa venita, que era ser mamá presente, manejar mi tiempo, y ya me dijeron esas dos palabras claves, y yo digo que esta oportunidad pues llega en ese momento exacto y correcto, y esas fueron dos palabras que me marcaron a mí, y yo dije, esta es mi oportunidad. Wow, pero Juli, devolviéndonos a la conversación, sí. O sea, la pandemia como que hizo parte de reestructurarte, ¿no? O sea, tenías esa necesidad de quiero ser una mamá presente, llega la pandemia, también te das cuenta que necesitas solo lo esencial y dedicarles más tiempo. Correcto. Y decides ya tomar una... O sea, y ahí llegamos nosotras a presentarte esta oportunidad de Monad y te quedó como sonando. Bueno, no, te cuento que no me quedó sonando. Yo no fui de las que lo meditó. Okay. Yo fui de las que de una dije que sí, pues porque número uno, pues no tenía nada que perder, no estaba haciendo una gran inversión, pues no es como que ustedes me estuvieran diciendo, no, es que vas a invertir miles de millones, no, o sea, eran $199, que la verdad, pues, era algo manejable para mí, y fuera de eso, pues, me iban a dar productos a cambio de belleza, y yo dije, pues, lo peor que puede pasar es que me quedo con los productos, o sea, los devuelvo, ustedes me dijeron, tienen 30 días para devolverlos, o sea, en verdad, yo nunca le vi... como por qué no hacerlo, ni me llené la cabeza de miedos, es más, creo que ni medité tanto, ni lo pensé tanto, que no sabía lo que era este mundo ni nada, y me lancé, o sea, dije, me quedo con los productos y ya. Pero volviendo a la historia anterior, la verdad es que ese era mi sueño, y la pandemia me enseñó a vivir con lo básico, a que con lo que tenemos estamos bien, o sea, no todo en la vida es dinero. Eso no quiere decir que yo no pueda volver a seguir con mi carrera profesional, o sea, yo puedo poner mi carrera profesional en pausa y pues digamos que esos años de experiencia pues no me los quita nadie, digámoslo así, ¿me entiendes? Pero en esta época de mis hijas, que ahora tiene una 3 y la otra 5, son demasiado dependientes, demasiado. Crucial, y no hay nadie como la mamá en verdad que pueda estar ahí, ¿entiendes? Mi esposo trabaja mucho, bueno, ustedes saben, trabaja muchísimo, entonces yo decía, estoy siguiendo el patrón desde que yo nací, o sea, dos padres súper mega trabajadores, con horarios muy complicados porque los dos trabajaban en el aeropuerto, pues mis papás trabajaban en el aeropuerto, entonces eran horarios 24/7, 24 o 31, yo estaba súper acostumbrada de pronto a no pasarlos con ellos, o sea, entonces yo... De hecho, lo estábamos hablando el domingo, que hiciste un evento de Monad y que conocí a tu mamá y me dijiste es que mi mamá trabajó años en el aeropuerto. Entonces, o uno sigue ese patrón siempre y de pronto vive feliz así, o uno dice, espérate, yo no quiero repetir la historia, porque yo hubiera preferido tener a mi mamá un 24 de diciembre, un 31, ¿verdad? Conmigo, abriendo los regalos, qué sé yo. Y estoy segura que tu mamá también hubiera querido, pero quizá no tenía esa posibilidad. O sabes que, Nati, el conocimiento,
A veces uno piensa que como padre pues está haciendo lo mejor solo por proveer monetariamente y bueno, ahora tenemos mucha información, tenemos mucha más educación de que cuáles son esas problemáticas que traen los niños desde muy pequeños. Y la mayoría, como nos contaba Sachi en el evento, que es psicóloga, vienen por no tener unos padres presentes. La ausencia. La ausencia de padre y madre marca mucho y de muchas formas. Entonces, pues uno, no hay un manual de parenting, o sea, no hay un manual de padre y madre, pero yo de verdad cada vez lo compruebo más que papá y mamá, o sea, uno de los dos debería estar presente. Entonces, cuando me vi siguiendo ese patrón, yo dije, no, o sea, tengo que tomar esta decisión y la pandemia pues fue ese momento de reaccionar y de entender qué es lo más importante en la vida. Y bueno, llegué a esa conclusión de que podía vivir con menos, de que podía ser una mamá presente, de que eso no va a cortar mis alas como profesional en lo absoluto. Y Total. también lo mejor de todo, pues que puedo generar un ingreso desde casa, ¿verdad? Para mis cosas, pues porque soy una mujer que ha sido muy independiente toda mi vida, o sea, desde los Tú 15 años, misma lo dijiste como desde te los digo. 15. Entonces, eso también era algo que me daba miedo a mí. De decir, bueno, ahora voy a depender de mi esposo, eso era algo que no, pues que Yo yo también. personalmente no lo podía digerir. Entonces, cuando me muestras tú, Ina y Martica esta oportunidad, yo digo, no, definitivamente, pues esto es lo mío, porque lo puedo hacer a mi tiempo, no tengo jefes que me estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Desde mi celular, en realidad, me ha tocado viajar a Colombia por X o Y motivo, cosas familiares, y me llevaba mi teléfono y mi negocio sigue abierto. O sea, la verdad que este mundo digital me tiene como cautiva. Yo sé, es que no, y a raíz de la pandemia realmente todo el mundo quería explorar como algo digital, fuera tener su propia tienda online o colaborar con marcas o ganar por YouTube o ganar por Facebook, fuera lo que fuera, pero sabemos que eso es más, digamos que para artistas, para influencers, para personas como tú y como yo, pues Monad es excelente. Claro, es una O cualquier plataforma. red de mercadeo realmente, no solamente es Monad. En este momento o en la pandemia hubo un boom y vimos a mucha gente entrando a este mundo. Claro, porque es que esto es lo nuevo, o sea, de ahora en adelante esto es lo que es, ¿me entiendes? Era un mundo totalmente desconocido y digamos, mi esposo tenía un poco más de experiencia en él y cuando me contaba el alcance o las cosas que se podían lograr por ahí, pues yo ejecutiva de oficina, o sea, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando y le decía, pero tan exagerado, o sea, imposible que todo eso se pueda lograr por ahí. Y literalmente esto es un mundo que yo lo tenía tan desconocido que ahora digo, wow, o sea, es impresionante el alcance que tiene las redes sociales, todo este tema digital es algo espectacular, espectacular, De que bueno, es lo hecho, que le tocará a nuestros hijos. tú tenías el Instagram privado. O sea, estabas como en el abandono de redes sociales, ¿verdad? Claro, pero total, o sea, Nati, yo tenía el Instagram privado, tenía como 300 seguidores, o sea, no, nada que ver, casi nunca posteaba nada. Claro, yo creo que lo teníamos tanto por el lado de mi esposo que yo guardaba como que, aparte no es que guardaba esa privacidad, sino que era como, no era mi mundo, o sea, mi Sí, no mundo era su era prioridad. estar en una oficina, entonces en verdad que no, ni lo conocía ni nada, entonces bueno. Ahora que ya lo medio conozco, porque es un mundo tan grande que toma tiempo conocer, pero la verdad que yo digo, esto es increíble, o sea, todo el mundo tiene que hacer algo que tenga que ver con digital en este momento de la vida, definitivamente, porque si no, ya es como un mundo arcaico en el que yo estaba. Exactamente, ahora es como, ¿no tienes Instagram? ¿No tienes Facebook? ¿Cómo, qué, cómo así? ¿Por qué? Exacto, no, y no saben lo que se están perdiendo, o sea, hay mucha oportunidad aquí, demasiada. Entonces, definitivamente, pues Monad para mí no solamente ha sido como que eso, sino también una comunidad de mujeres increíbles, como que nos ayudamos las unas a las otras, así no estemos en el mismo equipo. Fuera de eso, Nati, hay personas que te dicen que solo con entrar en Monad y el desarrollo personal que tienen es como un cambio en su personalidad.
sea, se sienten mujeres más seguras, más empoderadas. Y ya para mí eso es ganancia, que alguien te diga gracias, o sea, gracias por creer en mí, gracias por, no sé, empujarme a ser mejor. Ya eso para mí es impactar la vida de alguien, ¿me entiendes? Genial, genial cuando empiecen a decirte, no, gracias a ti me estoy ganando toda esta plata. Genial. Ajá, exacto. Pero Monad va más allá. O sea, para mí ha sido algo que ha impactado mi vida de muchas formas. O sea, de muchas formas me identifico con la marca al 200%, con los productos. O sea, me identifico con absolutamente todo. O sea, hasta la ropa, pues, literal. Sí, sí, o sea, sí, sí. Me identifico con todo y eso me hace mucho más fácil hacer mi negocio porque es algo que ya hace parte de mi vida. O sea, es una empresa que promueve, o sea, la belleza, obviamente exterior con los productos, pero también interior, ¿no? Y la gratitud. Mucho. Y eso me encanta, uno lo ve reflejado en las llamadas que hacen, en los líderes, cómo presentan el negocio. La verdad que tiene como demasiadas cosas que hacen que uno se enamore de la marca. Definitivo, definitivo. Y pues obviamente, volvemos al tema, ¿no? Genera ingresos, o sea, te llega un cheque 5 veces al mes. Sí, bueno, nos pagan pues todos los viernes y los 15 de cada mes. O sea, obviamente pues todo va atado al esfuerzo y a la dedicación que tú le pongas a tu propio negocio. O sea, yo lo veo como si yo hubiera comprado una franquicia. Entonces, sí, sí, sí. Dependiendo del esfuerzo diario que yo le ponga a mi propio negocio, pues eso voy a recibir, ¿me entiendes? El plan de compensación está ahí y es robusto y es enorme y es increíble. Y ya depende de uno, pues, el tiempo que le dediques, todo lo que te enfoques en el negocio y así mismo te va a dar. Juli, y volviendo un poco al tema, cuando renunciaste en el banco, ¿qué sentiste? ¿Como un divorcio? ¿Te liberaste? ¿Al día siguiente te sentiste rara? ¿Cómo fue esa transición? Porque yo sé que es una decisión que uno piensa y piensa y vuelve y piensa y uno dice, y tal vez, y quizás, y si esto... Bueno, tú lo viviste, porque tú también vienes del mundo corporativo de muchos años. Bueno, fue algo que sí me tomó tiempo en organizarme, porque pues yo tenía, digamos, todos los beneficios por medio del banco, que era como el seguro de salud, mi plan de retiro de 401K, todo eso. Entonces, pues no, eso sí no fue algo que tomé apresurado. O sea, me tomé mi tiempo en organizar a ver qué seguro de salud íbamos a tener. Bueno, reajustar muchísimas cosas antes de tomar esa decisión, Nati, pero cuando la tomé estaba tan segura que te digo, pues que no, nunca se me ha pasado como que me arrepentí o no, o sea, la plenitud y la paz que siento no te puedo decir. Era como el momento. Era el momento perfecto. Y lo hiciste sin saber cuánto te ibas a ganar, o sea, realmente es como que... No, lo hice por mis hijas. No. Esa fue la motivación. Sí. No, o sea, digamos que la parte de dinero, sí, obviamente, como que súper chévere, que ya tenía algo ahí, que yo sabía que me podía generar algo, pero mi motivo era tan grande que yo dije, I have to make it happen, como sea, o sea, tiene que salir como sea. Y así fue que lo hice, o sea, yo estudié y entendí todo lo de Monad mientras trabajaba, me trasnochaba, o sea, llegaba con ojeras, pues, a las llamadas de Zoom, todo porque... estudiaba en las noches, que era cuando podía hacerlo, pero siempre pensaba en mis hijas y decía, mi prioridad es poder estar en la casa, mi prioridad es poder estar en la casa, y literal, como que esa era mi meditación diaria, y sacaba las fuerzas de donde fuera para hacer el negocio y entenderlo, porque esto es una industria desconocida para mí, era una industria que estaba como muy manchada, muy marcada, sí. Pero ya ahora que yo estoy en ella, pues yo digo que era pura ignorancia mía porque pues no entendía lo que era. Y ahora con el tema de redes sociales y toda la parte digital, definitivamente, o sea, esto es una herramienta, esto ya no es un negocio antiguo como iban a tocar la puerta de casa en casa, o sea, esto ya es... Y te puedo hacer la demostración que le decían a uno, ¿verdad? Y a veces tenías a personas haciendo visita, mostrándote los productos. Sí, 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 claro, no. O sea, esto ya es otro mundo, otro mundo. Pero pues sí hay que educarse en la industria, estudiarla, y esto es una carrera, porque es un mundo diferente, sí. Total, y uno puede llegar tan lejos como uno quiera, porque todo va, dependiendo del esfuerzo de uno. Y pero total.
que mencionaste lo de los sacrificios, porque yo digo que las cosas buenas y las oportunidades buenas llegan cuando pues uno hace sacrificios. Y mucha gente dice, es que no tengo tiempo, es que no puedo, o sacan mil excusas. Pero tú muy bien lo dijiste, trabajabas en el mundo corporativo, tienes dos niñas, eres esposa, eres hija, y sin embargo te trasnochabas estudiando. ¿Querías saber? Por supuesto. Y siempre he sido creyente de que las cosas buenas pues no llegan de la noche a la mañana ni llegan fácil. Volviendo al tema del banco, pues yo no empecé con el último cargo que tuve. O sea, yo empecé como cajera y me tomó 11 años para llegar a la posición, a la última posición que yo tuve. Entonces, siempre he sido creyente de eso, que con constancia siempre vas a tener una recompensa, pero tienes que poner de tu parte. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, estudiar, llegó Monad y como que le di tan duro, que logré renunciar a los 4 meses de haber entrado a Monad. 4 meses, increíble. Entonces, bueno, eso fue lo que tocaba hacer, pero era mi propósito muy fuerte, que era estar con mis hijas. Y como el propósito era tan fuerte, pues no había nada que me distrajera, no había nada que me interrumpiera en ese proceso. ¿Tú sabías para dónde ibas? Siempre. Y una de las cosas de este negocio para ser exitoso, creo que siempre mirar como la meta, yo quiero llegar allá y creer. Claro, y por supuesto, y no desesperarse porque no te llega pues en un tiempo corto, o sea, te puede tomar tu tiempo, pero que viene, segurísimo. Y qué bueno lo que dices que hiciste a la par, o sea, mientras trabajabas en el mundo corporativo, aparte pues de estudiar, no es como que estabas estudiando para entrar, no, entraste, dijiste, ah, vamos. Sí. Ah, no, no, claro, eso sí, no, eso nunca lo estudié, ni lo medité, ni lo pensé, no, yo de una dije, ¿dónde firmo? O sea, tiempo, puedo hacerlo a mi tiempo y no voy a tener jefes y voy a manejar todo pues por mí, dije, ¿dónde firmo? Pues no, eso fue algo que no medité. Sí, así, o sea, yo también hice lo mismo cuando monté Vivalto con mi socia, con Marta, o sea, a la par que trabajábamos en Univision, nos reuníamos por las noches a pensar en qué vamos a hacer, cómo le vamos a dar forma a Vivalto, y pues de cierta manera las dos cosas caminaron para ya uno soltar una, y creo que esa parte es muy importante, la preparación. Muy importante. No tomar decisiones a la loca, ¿no? A la ligera, porque pues de pronto, si no cuentas con un apoyo financiero o con ahorros que hayas hecho, o sea, con una preparación y tener un plan A o un plan B, pues uno se puede estrellar. Es muy importante. O te frustras. Organizándote. Sí, o te frustras porque pues no estás logrando lo que pensabas en corto tiempo o algo así, pero definitivamente pues trabajo arduo. Yo sé, digamos, el mes que no me va tan bien, absolutamente sé que eso es por mí, o sea, eso no es por ni el negocio ni nada, eso es porque yo no le puse el empuje que tenía que haberle puesto ese mes, ¿me entiendes? Claro. Al igual que sé que en los meses que me va demasiado bien, pues es por mi esfuerzo, exactamente. Claro, Juli, ¿y cómo es un día tuyo ahora? O sea, con las niñas, ¿cómo haces? Bueno, a raíz de la muerte de mi suegra, pues Anabela regresó al colegio porque le estaba dando muy duro estar aquí en la casa. Entonces, básicamente yo la llevo al colegio en las mañanitas, me quedo con Silvana hasta con Silvana le doy el desayuno, jugamos, bueno, todas las cosas que ella demanda. Y de ahí, bueno, vuelve la hora del almuerzo, entonces cocinamos. Me toca ir por Anabela porque sale como a la 1:45, entonces vamos por ella. Llega y le damos el almuerzo a Anabela, hacemos tareas, jugamos, vamos al parque. Bueno, mejor dicho, tú sabes cómo hay que mantenerlos ocupados. Yo sé, entonces el tiempo que más le dedicas al negocio es por la noche o por la noche. Sí, por la noche es, digamos, cuando más, porque a las 9 ya se duermen, entonces puedo como que hacer llamada de equipo o escucharme las llamadas que de pronto me perdí en el día. Pero así. Qué delicia, o sea, que tienes esa posibilidad de organizar tu tiempo. Sí, total, no, totalmente. Y toca escribirlo, ¿no? Toca escribirlo. O sea, como que tal hora, tal cosa. O sea, prácticamente escribo hasta, si voy a hacer ejercicio, pongo gym a tal hora, porque es que si no,
Si uno no se organiza así, no te da el tiempo. Claro, y tampoco cumple las metas, ¿no? Yo también Tampoco. tengo mi calendario lleno de cosas para recordarme, alarmas. Correcto. Todo. Me mantengo llena de alarmas. ¡Pi, pi, pi! ¿Yo qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora de ir por el niño Por al ahí colegio está también. Cristi. Hola, Cristi. Por ahí están saludando, por ahí estaba Sashi también. Y pues, Ay, Sachi. los invitamos, voy a buscar una de las preguntas que tenía para ti, pero los invitamos también porque sé que hay muchas personas que o están en Monad y tienen otro trabajo, o no están en, o sea, o trabajan y no saben de Monad, para que nos hagan como preguntas. Sí. Porque sí es muy importante compartir experiencias y aprender, preguntar todo lo que nos cause duda. Totalmente, sí. Como dice Cristi, la organización es súper importante. Eso es, y trazar la meta. O sea, literalmente como cuántos clientes quiero en el mes, a qué rango quiero subir, cuántos puntos necesito, cómo divido esos puntos semanalmente. O sea, eso es así. Es como el negocio, la franquicia que dijiste. Tal cual. Y si Tal uno no cual. se organiza, no puede tener ningún negocio. Esto Ninguno. te saca sí o sí como esa vena de emprendedor, Total. ¿cierto? Total. Siempre quise tener mi propia empresa y para mí esto es más o menos mi propia empresa. Tal. Y lo mejor de todo es que no tienes los productos en tu casa, ni tienes que ir al correo porque la empresa se encarga. Ah, no, todo es digital. Aquí ya nada de eso. Aquí todo es digital. Todo es por medio de mi página web y ya. Pues yo no me encargo de logística ni nada, sino que ya me encargo es como de liderazgo del equipo, o sea, otras cosas más chéveres. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te dijo tu esposo cuando le dijiste que quería renunciar? Que le parecía muy bien. Ah, qué bueno, o sea, estaba de acuerdo y te apoyaba, eso lo hizo más fácil también. Sí, y eso fue algo súper hablado, súper discutido, o sea, súper, sí. Y me apoyó 100% porque también es fiel creyente de ser madre o padre presente para nuestras hijas. Y también es súper emprendedor, así que te puedo dar como tips. Sí. Bueno, él es el que me ha enseñado todas estas cositas de los lives y todas esas cosas. Buenísimo, Sí. Julia. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Vamos a ver si hay preguntitas. Excelente lección, nada como ser tu propia jefa, dicen por acá. Sí, lo máximo. No, y sabes que yo siempre como que pensé como, ¿qué puedo hacer? O sea, vendo ropa, no Ay, sé, sí. pero no me, sí, siempre, pero como que nunca llegaba a algo, como que no podía tomar la decisión, o sea, no sabía cómo organizarme. En cambio aquí como que me dieron todo el combo completo. Ya estaba como todo creado, todo hecho, y dije, ah, no, perfecto, esto es. Es verdad, y la tienda de ropa, a mí personalmente esa idea, a mí me encanta, pero siento que hay mucha competencia y también hay mucha devolución. Entonces, o sea, una tienda online a mí me encanta y yo las hago, obviamente, como parte de Sí. Vivalto Media y todo eso, pero siento que es mucho trabajo para la persona que lo está haciendo. Tiene que Muchísimo. tener toda la logística, los pedidos, cuando se agotan las cosas, ir al correo, enviarlo, o sea, Es un tema. Sí. requiere, a mí se me hace que Monad es como algo más, como tú dijiste, te dan como todo el paquete ahí completo y ya Todo. empieza. Esa sí fue una pregunta para Marta. Yo le dije, bueno, y tengo que tener inventario, o sea, me voy a llenar de productos aquí en la casa, ¿qué va a pasar? Y me dijo, no, absolutamente nada. O sea, todo lo que tú estás pagando es la caja de iniciación que viene como con 8 productos que van a ser para tu uso personal. O sea, ni esos son los que vas a vender ni nada. O sea, eso es para tu uso personal. Y también estás pagando la activación de tu propia página web. Claro. Entonces, básicamente es eso con lo que tú pagas por la iniciación. Y ya, por tu página web, haces absolutamente todo. Tus pedidos, ves cómo va tu negocio, tienes tus propios reportes. O sea, hasta los reportes te los dan. Porque es que ese es otro tema cuando tú montas tu propia empresa. O sea, llevar Es la contabilidad, toda esa parte de logística, todo eso es complicado. En cambio aquí, todo. Recursos para estudiar. O sea, tú tienes toda una academia de Monad literalmente en tu propia página web. O sea, como quien dice que estas llamadas que digamos ustedes hacen o Jimena Duque hace,
son complementarias. Claro. No es porque las necesitemos, porque todo literalmente está en nuestra página web. Así es. O sea que la verdad que ustedes esa estructura que han hecho, lo han hecho como que aún más fácil, o sea, aún más fácil. Pues esta es la idea, definitivamente, de que la gente lo vea como un negocio digerible, o sea, que sepan por dónde empezar. Porque, muy bien lo dijimos, es como tener tu propio negocio y no todo el mundo tiene las habilidades. Entonces yo creo que el entrar te desarrolla muchas cosas en ti. O sea, yo siempre digo que es como sacamos tu mejor versión. Porque si, por ejemplo, Juliana no sabía hacer algo, pues le vamos a enseñar a hacer eso. Si Juliana de pronto no creía en ella o X persona, pues le vamos a dar la seguridad que necesita. Y ya eso es ganancia en ti. Sí, o sea, totalmente. Ya. Yo considero que soy otra persona. Y yo, o sea, increíble. Persona. Increíble. Y cada vez sueño más en grande. O sea, cada vez como que me pongo menos límites, porque yo... No, y como que uno dice, wow, ¿esto era posible? Y después... ¿Y esto es posible? ¿Y esto es posible? Total, o sea, como hablamos, yo vengo del mundo corporativo, mi cheque era una fotocopia... Anual. Bueno, no, pues mensual, 15 días. Mensual, ajá. Y ahora, pues yo veo que mi cheque sube, de pronto baja un poquito, ajá, pero sigue subiendo y así, yo soy como, yo no puedo creer que me gano más haciendo esto que con mi carrera, ¿no? Que uno dedica tanto tiempo, y ojo, no estoy diciendo... de que no estudien, de que no vale la pena. O sea, yo tengo lo que tengo y he llegado donde he llegado por mi formación y por mi estudio. Me dio las bases. Y digamos que Univision y toda tu carrera te llevó a esto. Por y supuesto. A dónde estás. Y tienes como que todas esas bases sólidas para llevar este negocio de Monad a cabo con éxito, ¿me entiendes? Sí, y como tú lo dijiste, empezaste de cajera y fuiste subiendo y son escalones y escalones. Pero la cosa es que si uno tiene esa semillita dentro de uno de que quiere algo más o de que siente que puede dar más, no quedarse estancado, porque yo siento que hay mucha gente, y me incluyo, porque quizás por 7 meses estaba yendo a mi trabajo y ya estaba aburrida, ¿no? Y lo único que hacía era quejarme y qué voy a hacer, y Santiago tan chiquito, mi hijo, que también estuve ahí mientras él tenía 2 años. O sea, los primeros 2 años estuve ahí dele trabajando domingos y se vuelve uno como que frustrado, aburrido, porque la parte profesional va muy ligada a la emocional. Y te digo algo, la vida pasa tan rápido. Exacto, y yo decía, pero ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué no soy capaz de tomar este paso? ¿Qué me falta? Los miedos. Y una cosa te voy a decir, no todo era financiero, porque eso es una parte, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a hacer esto. Yo era muy joven también, vivía acá sola en Miami, mi familia vivía en Nueva York. Eran los miedos. Y como que uno viene de pronto acostumbrado de la familia, ¿no? De que lo que tú dijiste, por ejemplo, mi papá toda la vida trabajó en una compañía y me decía, tienes que aportar al Social Security, tienes que el 401k, el seguro del médico. Entonces yo decía, Dios, voy a renunciar a todo eso y a quedar sin seguro médico, sin aportar a mi retiro. Y yo como que me asustaba, pero hoy en día digo, o sea, puedo pagar por mi seguro médico. No necesito ese beneficio, también puedo seguir aportando a mi 401k, ¿me entiendes? Puedo hacer esas modificaciones. ¿Y sabes qué otra cosa? Que uno se queda en su zona cómoda. Pero, y cuando uno está en su zona cómoda, pues, le da pereza como incursionar y arriesgarse y eso. Entonces, cuando tú logras salirte como de esa zona cómoda, descubres un mundo de cosas. O sea, yo he descubierto en este año, de verdad, que yo decía, wow, yo estaba como muerta en vida. O sea, como que, no, no, en verdad, trabajo, casa, casa, trabajo, encerrada en mis 4 paredes allá en la oficina, o sea. Y ahora es otra cosa, Nati, o sea, sentí como que me liberé. Te quitaste un peso encima y estás es como liberada, disfruto cada día, o sea, no me despierto como que... o sea, como que con ese afán, esa vaina de producir. O sea, no sé, me estoy gozando la vida. Qué bueno, Juli, de verdad que yo creo que eso es... Y en este año de pandemia, o sea, que nos hicimos tantas preguntas, yo creo que eso es lo más valioso. Yo, mira, ahí está diciendo Viviana, me identifico con Juli. Yo, aparte de que hago Monad, también tengo mi empresa, mi trabajo.
y trabajo muchísimo, pero yo no cambiaría todo lo que trabajo por regresar a un trabajo corporativo donde yo esté trabajando para los sueños de otra persona o el bolsillo de otra persona. Literalmente, claro. O sea, yo prefiero trabajar en mi casa de 8 a 9 de la noche con muchos clientes, pero tener acá a mi hijo, tomar mis propias decisiones. Es que me ha parecido a mí como un poco shocking, que digamos en Monad, el esfuerzo, o sea, si yo soy la mejor y doy todo, 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 a mí Monad me va a pagar de esa forma, literalmente. Tú en tu trabajo corporativo podías ser la estrella, la mejor vendedora y lo máximo, no pasaba nada. ¿Verdad? En cambio, aquí el plan de compensación está hecho para que tu esfuerzo sea remunerado de la manera como debe ser. Entonces, sí, y te cuento una anécdota personal. Cuando estaba en el mundo corporativo, como que llegaba diciembre y uno decía, de pronto me van a subir el sueldo, un nuevo año, me van a dar un bono. Y de pronto era como que agradezcan que tienen trabajo. Porque... ¿Qué tal? Y uno se iba como que, wow. O sea, ay, sí, estoy como malagradecida. Sí, exacto, como que cambiaba. Era un trabajo psicológico que uno cambiaba y uno decía, no, pues sí, ¿cuánta gente han despedido? Bueno, tengo trabajo, otro año. Pero yo sentía que cada vez le daba más y más y más, hasta que dije, espérate un momento, tengo un niño de 2 años, estoy trabajando domingo, lunes, martes, o sea, estoy allá, y mi hijo cada vez lo veo menos. Aparte porque yo también viajaba. Entonces, yo creo que eso es algo muy personal y a todo el mundo le viene, ¿no? Ese momento en que tú dices, un momento, ¿dónde está Juliana? ¿Dónde está Natalia? No, claro, y te digo algo, o sea, le agradezco a la pandemia, porque pues yo tuve mi primera hija hace 5 años y apenas acabo de tomar esta decisión. O sea, ¿me entiendes? Es algo que en la pandemia yo dije, ¿sabes qué? La vida es tan corta, hay cosas más importantes, más esenciales que esas ganas de, pues... Es esa ambición, que está bien, es perfecto que uno siempre quiera tener más y estar mejor y ta, todo eso. Pero aquí yo hice una pausa en mi vida y reevalué mis prioridades y dije, mis prioridades son mis hijas. Y eso fue lo que tomé la decisión y dije, me reajusto como sea, lo que me toque hacer. Y gracias a Dios, pues tenía Mona que ha cumplido, digamos, esas necesidades, digamos, monetarias, y no he tenido que depender, pues, de alguien. Claro, y también cuando tú estás feliz emocionalmente, pues, o sea, como que irradias ese positivismo, porque cuando estás infeliz en el trabajo, no sé, hay algo que como que, ay, como que te drena la gente que está como frustrada, como con esas ganas de cumplir algo y no lo cumplen. No, y viven súper amargados. Sí, así es. Súper amargados y es muy, muy, pues, o sea, me encantaría que mucha gente pudiera tomar esta decisión, ¿me entiendes? Y también me siento bendecida de que lo logré, o sea, eso, pero pues no es una decisión fácil de tomar. Entiendo que mucha gente no puede, o sea... Le cuesta, sí. Le cuesta, no... En la zona cómoda es muy complicada salirse de ella porque pues es muy rico recibir los 15 y los 30 al mismo cheque por 30 años y no, o sea, no te tocó hacer mucho en la vida, sino que cumplir un horario, hacer tu trabajo y ya, te llega tu cheque. Pero la vida va más allá, o sea, tiene tantas cosas bonitas que disfrutar. Total, y te voy a dar un ejemplo. Pues obviamente los que trabajamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Es un problema hacer una cita médica. O sea, yo siempre era como que, ay, ¿cómo le digo a mi jefe que tengo que ir al odontólogo, que tengo que hacer esto? ¿Sabes? Cuando estamos en embarazo, volviendo al tema de la maternidad, que uno tiene tantas citas al doctor y uno es como, ay, ya me van a decir algo. No, yo ahora hago como mis citas y primero son mis citas y después todo alrededor. O incluso, como el martes pasado, estaba con Marta aquí en Miami en el Design District y yo le decía, wow, estamos un martes almorzando y disfrutando, cosa que un martes a esta hora pues jamás hubiéramos tenido la posibilidad de disfrutar de este lugar tan lindo y de un almuerzo, ¿no? Jamás. Entonces sí, son cosas que a veces no tienen precio. Para ya terminar, bueno, los invito a que sigan a Juli, que vean. Gracias por este espacio. No, claro que sí, que sigan a Juli, que vean todo el contenido que hace, porque pues también es súper creativa y buena para las redes sociales.
Y a todas las mamás que estén por aquí, si es algo que tienen por ahí, los invito a que exploren la posibilidad de entrar a Monad, de hacer una red de mercadeo, que aparte de generar ingresos, pues te cambia la vida, te transforma. Me lo van a decir cuando se metan. 6 meses después, es más, 3 meses después ya empiezan a como a tener esas herramientas que las empoderan. Y Juliana es muestra de ello y yo soy muestra de eso. Esa palabra me encanta, empoderar, sí. Empoderar. Y esa ayuda entre mujeres. O sea, como que aquí no hay envidia, no hay competencia, no hay nada. En verdad que, o sea, yo el evento que hice el fin de semana pasado fue con 2 niñas que no son directamente de mi equipo en lo absoluto y nos apoyamos entre las 4 y dijimos, vamos a hacer un evento. Y lo hicimos. O sea, aquí nadie y está... Y todas pensando. Mamás. Ah, sí, todas mamás. Sí, todas mamás. Mismo... Sí. Pero bueno, Minati, mil gracias por este espacio. De verdad que me encanta estar aquí en la cuenta de Vivo Alto Media. Te felicito también por tu trabajo tan arduo que haces, tanto en Vivo Alto como en Monad. De verdad que son unas líderes espectaculares, sí. Gracias y aprovecho para decirte feliz día a la madre. Sé que en estos días nos vamos a ver, pero pues el propósito de este live era ese precisamente, mostrar de que una mamá podía estar presente con sus hijas y generar ingresos desde la casa. Y sí. A mí me encantan los testimonios. ¿Cómo es la página de Juli? Juli, tu handle de Instagram. Voy. Eso me encanta. Yo creo que no hay nada más chévere que ver estos testimonios, que la gente cuente, o sea, cómo... Ahí está, Juli 0703. Juli 0703. Gracias, Luz. Así que los invito a que la sigan y bueno, nos vemos en el próximo miércoles digital. Gracias. Nos vemos. Por tu tiempo. Besitos. Chao. Feliz día a todas las mamitas. Besos.